siento, jefe. Hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrarnos. La próxima vez que intente conquistar una isla, intentaré ser más preciso. ¿Estáis ahí? ¡Llamando a todos los coches! ¡Llamando a todos los coches! ¿Quién os habrá pillado, el cocodrilo o el murciélago? Cocodrilo, viejo amigo, ¿estás ahí? A la doctora Young. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace 2 meses, y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la doctora Young para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. Esto es raro. Los abonos de la cuenta de la doctora Young no acabaron exactamente, sino que fueron rechazados. La doctora Young bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Exacto. Esta zona se está derrumbando. Es peligroso usar el ancla. Tengo que subir al antiguo. Me he colado en su correo electrónico. Hay 2 correos que destacan. El primero es una carta de dimisión de la semana pasada. Parece que estaba intentando huir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no la hace caso. A ver... Diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos, una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti, quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas, qué bonito. Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré.
supongo que te ha dado la idea. ¿Este signo de interrogación verde tan grande y brillante? ¿Es eso, detective? Es el sonido de mis aplausos ante tu éxito. ¿No lo oyes? Eso es porque hasta un idiota había encontrado ese tesoro. Así que el gran detective ha resuelto un mísero 10% de mis acertijos. ¿Quieres rendirte ya? Hasta un ciego se habría tomado con eso. Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora es cuando intenta razonar conmigo. Va a averiguar por qué lo hice, doctora. Estamos aquí para ayudarle, señor Jones.
Normal es algo muy subjetivo. Nadie es verdaderamente normal, ¿no cree? Me lo imaginaba. ¿Qué le parece esto, doctora? Usted me suelta y yo no me la como. Usted no se come a las personas. Eso es una leyenda urbana. ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso, doctora. Soy Joker otra vez. No os preocupéis por el volver a... Le he dejado unas cuantas sorpresitas en el camino por si decide aparecer para aguarnos la fiesta. Oh, y si oís un disparo en la oscuridad, ¡tranquilos! Hay muy pocas posibilidades de que salgáis heridos. El que me interesa es el murciélago. Oh, sí, me veréis como robar vuestro seguro médico. ¡Ah! ¿A quién quiere engañar? ¡Si lo mataréis! Francotiradores. Parece que los matones de Blackgate han entrado en la armería. Sesión con paciente. El paciente no tiene nombre conocido. Su alias es el Joker. En la sala estamos el alcaide Sark y yo misma, la doctora John. Oh, ¿es otro de esos aburridos tests psicológicos? No, no lo es. ¿Con qué es usted el famoso Joker? En carne y hueso. Bueno, doctora. ¿Quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de niño. La segunda es... a ver... un elefante muerto. La tercera es... muy gracioso. Vamos a dejarnos de bromas. ¿Que me deje de bromas? ¡Eh, Sarpy! ¿Le has pasado mi expediente completo? ¡Cállate! Todos los médicos que le han entrevistado dicen que sufre un tipo de psicosis distinta. De todo, desde trastornos de personalidad... bueno, la lista es interminable. Hago lo que puedo. Pues no me lo creo. Todo se puede curar con un tratamiento adecuado. ¿Y cree que puede curarme a mí? Ah, estoy segura. ¡Es el murciélago!
es como si hubiera una peste en la ciudad. Supongo que el murciélago ha muerto. Tengo un par de hombres en las torres vigilando tus movimientos. Pero ten cuidado. Los dos son unos balas perdidas de gatillo fácil. Bueno, ya sabes. Que necesita tipos duros para su...